Bueno, yo nunca tengo anécdotas para contar porque las anécdotas que cuento son de verdad, no como otros. Mis anécdotas son reales, por eso nunca cuento, pero bueno, les voy a contar que tengo una anécdota hoy para contarles. Y es que luego de mi largo día de hacer trámites y ir a firmar para Horus, y estuve un año, vuelvo de Capital y en el control policial que hay en Citibel, en la entrada de la autopista, me frena la policía, ¿no? Vamos a que esto quede bien claro. Ahí sobre la 469 hay un control policial que si bajas de la autopista te frena, ¿no? Bueno, el chavo me frena a mí y al auto adelante. Así que tuve que esperar que atienda el auto adelante para que me toque a mí. Al auto adelante, que yo que sé cómo, está media hora hablando, se va. Se ve que también le quiso sacar plata y no pudo. Me frena a mí y me empieza a pedir cosas. Como dice en el chat, me frena el chabón y me empieza a pedir cosas. Me pide mi DNI, no sabe qué pedirme porque no te piden el DNI, generalmente te piden... Creo que lo legal que tenés que tener es el seguro, la póliza de seguro, el carnet de conducir y la cédula del auto. La cédula a tu nombre. Entonces me pide la cédula, se la doy. Me pide mi permiso de conducir, se lo doy. Me pide el DNI, no sé por qué, pero también se lo di. Y me pide la póliza de seguro. Le doy todo y empieza a pedirme cosas como la BTV, que está bien, me la tiene que pedir. Pero tipo el chabón como que me empezaba a decir que si yo tenía BTV me podía secuestrar el auto. Y bueno, yo como era un pendejo el chabón que me había parado, tenía cara de tener mi edad más o menos, yo me empecé a hacer picante y decirle, no, pero yo sé mis derechos y según la ley no sé cuánto, yo puedo circular. Mentira, te tienen que sacar el auto igual. Porque no tengo la BTV al día, tengo vencida como por 4 meses. Y yo le digo, no, mirá, no me puedes sacar el auto. No, porque no sé qué, no sé cuánto, y seguro no tenés esto y lo otro. Y me empieza a pedir... Me pidió que tenga matafuego en el auto. Cualquiera, boludo, nunca te piden eso. Está bien, hay que tenerlo para manejar. Tenés que tener un matafuego en el auto. Pero le pintó ahí, no sé, se puso en ortiva. Porque yo le empecé a prepotear diciéndome, vos no me puedes sacar el auto. Y no sé, me quería sacar el auto, sorete. Y nada, le pintó, boludo. No te piden, pero si lo quieren te piden todo. Yo mientras voy jugando. Amigo, no tiene sentido que vayamos a pegar. Sí, amigo, seremos y ganamos. Entonces me pide la BTV, que yo comprendí lo de la BTV, pero yo me hice picante. Me hice un matafuego, qué sé yo. Dije, mira, a mí no me puede sacar el auto por un matafuego. Así, corta, le digo. Si vos querés, llamá a una grúa que me saque el auto y voy con la grúa, qué sé yo. Y me tiró como que podíamos arreglar, viste, ya ahí me di cuenta. Que era. Y le dije que no le iba a dar guita, y bueno, me dejó irme al final. Pero fue claro, porque me hizo picante. Y nada, esa fue la anécdota de mierda, amigo. ¿Les gustó? Te lo hice contado mejor, pero estoy medio un gay. Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa? Só porque o namorado terminou com ela. Que ela só pensava em chorar. Muito errado você tá. E a partir desse momento a cena é toda dela. Foi pra noite, perdeu a linha. Banqueira de carteirinha. E tudo que ela faz as invejosas imita. Tá solteira, mas...